El calentamiento de la Tierra ya no es una amenaza virtual, sino una realidad que ocasiona el cambio climático. Este cambio es provocado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero y su acumulación en la atmósfera. Las actividades humanas, como la industria y el transporte, generan gases como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros, siendo estos algunos de los principales causantes de estos gases. El cambio climático es el desafío más grande que la humanidad tiene planteado en este siglo. Ante este escenario, México está impulsando el uso de energías renovables más eficientes y limpias, como los biocombustibles, para disminuir los efectos del cambio climático y contribuir a la conservación del medio ambiente. Para ello, el Gobierno de México decretó en febrero del 2008 la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos con la finalidad de coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano. Para dar cumplimiento a la ley y sus objetivos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación implementó el Programa de Producción Sustentable de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico, el cual tiene por objetivo fomentar la producción sustentable de insumos para bioenergéticos y su comercialización, diversificando las fuentes de ingreso de los productores del campo mexicano, mejorando su competitividad y atendiendo la matriz alimentaria, así como la diversificación energética del país. El eje principal de la política del presidente Felipe Calderón Hinojosa es el desarrollo humano a través de la potencialidad de las capacidades y el cuidado del entorno para tener una mejor calidad de vida. Dentro de esto se creó la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Dentro de nuestro programa de producción de insumos para bioenergéticos, se diseñaron 5 líneas estratégicas, las cuales son elaborar un sistema de información, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, fomentar la asociación entre los productores y los industriales, darle certidumbre al mercado y fomentar la producción de insumos. Acorde al Plan Nacional de Desarrollo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias planteó en su plan estratégico el desarrollo de ciencia y tecnología en materia de bioenergéticos y consolidó en el año 2008 la Red de Investigación e Innovación en Bioenergéticos, fortaleciéndola con recursos humanos, financieros e infraestructura. Dentro del Instituto tenemos nuestro mandato, que es realmente la generación de conocimiento para aplicarlo al campo mexicano, atender a demandas de los productores. Tenemos un programa de investigación que es sobre bioenergía. Queremos contribuir a lo que es la reducción de contaminantes, sobre todo los gases tipo invernadero, tener mejores combustibles que contaminen menos. El objetivo de este programa es generar conocimiento y tecnología de producción rentable y sustentable de insumos bioenergéticos que contribuyan a la seguridad energética sin afectar la seguridad alimentaria y que permita impulsar el desarrollo sustentable del campo mexicano sin dañar el entorno ambiental. Para ello, el INIFAP se vincula con centros de investigación nacionales y universidades, así como con organismos internacionales como Embrapa de Brasil y la Universidad de Tottori de Japón. Actualmente para el país, la especie Jatropha curcas, llamado piñón mexicano, es una de las especies agrícolas que reúne ventajas agronómicas y tecnológicas, tales como adaptación a zonas tropicales, bajos requerimientos de agua, alto potencial de rendimiento y disposición de riqueza genética para selección de variedades. Varios países alrededor del mundo promueven la siembra y uso de esta especie oleaginosa desde hace una década y actualmente el piñón está siendo cultivado en países de África, Asia y Latinoamérica con la finalidad de transformar el aceite en biodiesel. Sin embargo, y a pesar que el piñón mexicano es considerada una planta rústica, necesita para obtener productividad y rentabilidad la aplicación de componentes tecnológicos para su cultivo. El INIFAP realiza investigación en 14 estados de la República Mexicana que cubren una gran diversidad de climas y suelos. En estos ambientes se realizan experimentos para evaluar variedades de piñón y generar componentes tecnológicos de producción.
En el año 2007, el INIFAP inició la colecta nacional de genotipos de piñón mexicano Jatropha curcas en 11 estados de la República Mexicana bajo diferentes condiciones de suelo, clima y altitudes que variaron del nivel del mar hasta los 1950 metros. Con las variedades colectadas, el INIFAP logró conformar un banco de germoplasma nacional que cuenta con 420 accesiones de piñón mexicano provenientes de los estados de Chiapas, Jalisco, Colima, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Tamaulipas y Yucatán. Variedades que constituyen la base para la obtención de materiales élite y su evaluación en diferentes regiones del país. Uno de los primeros resultados de investigación del INIFAP fue la determinación de la existencia de alta diversidad genética en las variedades mexicanas de Jatropha curcas mediante el uso de marcadores moleculares. De acuerdo a este estudio realizado por el INIFAP, México es el principal centro de diversidad del piñón y posee una de las colecciones de mayor riqueza genética del mundo. Con el objetivo de conocer el comportamiento agronómico del piñón mexicano, se han realizado evaluaciones y se han registrado datos por árbol sobre el número de brotes, número de flores, masculinas y femeninas, peso y rendimiento de fruto y semilla. Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas entre los genotipos en las características evaluadas. El estudio morfológico mostró que existe predominancia de flores masculinas en las poblaciones de Jatropha curcas. El promedio de la relación de flores masculinas femeninas es de 12 a 1. Sin embargo, también se detectaron árboles con flores completamente femeninas en un 7% de la población. En general, las flores del género Jatropha se caracterizan por ser unisexuales, a excepción de Jatropha curcas, que presenta flores hermafroditas. Por la diversidad de ambientes presentes en México, resultó imprescindible realizar experimentos en una serie de condiciones ambientales para conocer tanto la adaptación como la adaptabilidad de las variedades de piñón. El rendimiento de una población de más de 1.500 plantas obtenidas sin selección alcanza al tercer año de cultivo rendimientos bajos de 600 kilogramos de fruto por hectárea, lo que no genera ganancia al productor. Esto obedece a que en una población natural de piñón solo producen entre el 50 y 60% de las plantas, y de estas, la gran mayoría posee además alta presencia de flores masculinas que no producen frutos. El INIFAP, a través de un trabajo metódico de selección individual, ha logrado aumentar hasta 10 veces más el rendimiento. Las mejores variedades alcanzan rendimientos de hasta 10 toneladas de fruto por hectárea y cerca de 2 toneladas de semilla por hectárea. Actualmente, se cuenta con un primer grupo de materiales genéticos que se evalúan en diferentes ambientes de México, con la posibilidad de obtener en el mediano plazo variedades de alto rendimiento agroindustrial, mediante un programa de mejoramiento genético, usando la hibridación intraespecífica. La obtención de variedades propias con alta eficiencia energética y rendimiento agroindustrial otorgará seguridad y rentabilidad a los productores nacionales para enfrentar la competencia en el mercado. Uno de los factores claves para lograr éxito en una plantación comercial de piñón es, sin lugar a dudas, el genotipo o la variedad que vamos a usar, así como el medio ambiente donde establecemos esa planta y el manejo agronómico que le damos. En el INIFAP, un equipo de investigadores, estamos trabajando en la formación de variedades que permitan obtener ganancias al productor. Entre los criterios de selección que usamos en esta búsqueda de la planta ideal, se encuentran, en primer lugar, el rendimiento de grano en campo, el alto contenido de aceite, la buena calidad de ese aceite expresada en la composición de ácidos grasos, el porte bajo y arquitectura de la planta, así como la adaptación al medio ambiente de esta variedad. La meta que tenemos es lograr variedades que presenten rendimientos superiores a 3 toneladas de semilla seca por hectárea. Gracias a la gran diversidad genética que tenemos presente en México, principalmente en aspectos de la biología floral, como plantas con flores 100% femeninas
y plantas con flores hermafroditas, hemos logrado en el INIFAP seleccionar genotipos élite que serán en un corto plazo las futuras variedades para el desarrollo de los biocombustibles en México. El piñón mexicano es una especie en proceso de domesticación, por lo que se necesita, además de la variedad ideal, la aplicación de componentes tecnológicos como fertilización, prácticas de poda y sistemas de producción, entre otros, para obtener productividad en el cultivo. La poda correcta permite una arquitectura ideal para la planta, fomenta la producción temprana, la obtención de una mejor cosecha, mayor competitividad y vida productiva de la plantación. Dada la diversidad genética presente en las variedades, deberán observarse plantas provenientes de semilla, con buena arquitectura en las cuales solo se debe realizar una poda selectiva, eliminando ramas con crecimiento hacia el suelo, entrecruzadas y enfermas, y una poda de aclareo, fomentando la mejor circulación del aire y penetración de luz, influyendo directamente en el crecimiento del rebrote, en el cual se realizarán las futuras fructificaciones. Finalmente, la respuesta a la poda depende de la variedad. Una planta de piñón sin fertilizar o abonar estará mal nutrida, débil y poco vigorosa, expuesta a sufrir un mayor ataque de plagas y enfermedades y tener una baja producción. Investigadores del INIFAP realizaron ensayos de fertilización en diversos tipos de suelos y ambientes. Contrariamente a lo expresado por diversas fuentes, se encontró una respuesta alta a la aplicación de fertilizantes, tanto químicos como orgánicos, desde el primer año de la plantación. La fertilización con nitrógeno y fósforo incrementó el rendimiento de 400 a 800% y favoreció el desarrollo vegetativo de manera significativa, observándose mayor número de ramas, hojas y diámetro de tallo. En Chiapas, todos los tratamientos con nitrógeno aumentaron el rendimiento en comparación a las plantaciones sin fertilizar, siendo la fórmula 60-40-20 la de mejor respuesta, con un rendimiento de semilla superior a 400%. El piñón mexicano se puede sembrar intercalado con maíz, frijol, calabaza o el cultivo de la región. En Chiapas, se estudió el sistema de producción de piñón mexicano, maíz con rotación de cultivo de frijol. El mejor arreglo de plantación para optimizar la productividad y el uso eficiente del suelo fue la siembra de 4 surcos de maíz, establecidos en el espacio de 2 surcos de piñón. Una vez cosechado el maíz, se sugiere la siembra de 5 a 7 surcos de frijol de mata en las calles, dejadas entre 2 surcos de piñón. Se sugiere la siembra de este sistema, utilizando distancias de 3 a 4 metros entre calle y 2 metros entre plantas de piñón. Este sistema de producción permitió obtener en Chiapas 4 toneladas de maíz y 1 tonelada de frijol en la misma parcela. La asociación del piñón con cultivos básicos es recomendada, ya que permite desde el primer año la obtención de ingresos y alimentos al productor, mientras el piñón alcanza la etapa productiva. El éxito en la producción de biocombustibles dependerá de la materia prima. El aceite de insumos como Jatropha Curcas debe de cumplir con las especificaciones internacionales de calidad para ser una alternativa en la producción de biodiesel. En el año 2010, el INIFAP estableció en el campo experimental Rosario Izapa, municipio de Tuxtla Chico, Chiapas, el primer laboratorio de bioenergía, con el objetivo de realizar análisis de calidad de aceite y biodiesel para apoyar las actividades de investigación del Instituto en la selección de variedades de piñón. El laboratorio cuenta con equipo moderno que permite evaluar 10 parámetros para calidad de aceite y 14 parámetros para calidad de biodiesel. El objetivo del Laboratorio de Bioenergía es apoyar a las actividades de investigación de este instituto y a otras instituciones en la selección de variedades de cultivos con potencial bioenergético. En este laboratorio realizamos análisis de calidad de aceite y análisis de calidad de biodiesel. En los avances de investigación sobre caracterización bioquímica del aceite de piñón, hemos encontrado variedades de hasta el 38% de ácido oleico. Si comparamos este aceite con el aceite de soya, es superior en oleicos a un 63% y el aceite de girasol a un 81%.
por lo que consideramos que es un aceite de mejor calidad para la producción de biodiesel. El cultivo de tejidos vegetales es una técnica que tiene la ventaja de producir un mayor volumen de plantas en corto tiempo y a bajos costos. La técnica consiste en aislar cualquier parte viva de una planta, célula, tejido o un órgano para cultivarla en un medio nutritivo bajo condiciones asépticas en laboratorio para regenerar una planta completa. Actualmente, en el Laboratorio de Biotecnología del Campo Experimental Rosario Izapa, se realizan estudios para propagar genotipos élite de Jatropha mediante tejido somático que garantice el mantenimiento de las características sobresalientes de los materiales seleccionados. Esta técnica permitirá en un futuro cercano propagar masivamente las mejores variedades de piñón. Somos productores de Jatropha, que estamos actualmente trabajando en el estado de Chiapas y estamos muy coordinadamente trabajando con gente del INIFAP que están trabajando en la investigación de la Jatropha curcas, ¿verdad? Estamos muy contentos porque hemos visto ya un avance bastante considerable en la investigación y consideramos que en un tiempo, en uno muy, muy, muy largo, vamos a tener ya o nos van a proveer de resultados, de elementos para seguir trabajando este cultivo. Estamos viendo que el INIFAP está trabajando muy fuertemente en lo que se refiere a la selección de variedades, manejo de, agronómico, que lo que incluye el sistema de poda, la fertilización, que son elementos importantes, consideramos nosotros, para seguir trabajando el proyecto de la Jatropha. El panorama para la producción de biocombustibles, particularmente para el biodiesel, parece alentador, debido a diversos factores que impulsan la decisión internacional y nacional para su desarrollo, como la creciente demanda mundial motivada principalmente por la búsqueda de la seguridad energética y la necesidad de reducir las emisiones contaminantes de los combustibles fósiles. México dispone del potencial para la creación de variedades con características agronómicas sobresalientes y de alta calidad de aceite para la obtención de biodiesel, lo que da pauta para alcanzar en el mediano y largo plazo la competitividad en el cultivo. No obstante, aún conociendo las ventajas y el gran potencial de Jatropha curcas, es de suma importancia desarrollar investigación aplicada que permita generar conocimientos y tecnología para lograr una producción rentable, competitiva y ambientalmente sustentable. La agricultura puede apropiarse de un nuevo rol. Además de ser proveedora de alimentos para la nación, tendrá la oportunidad de ser la futura fuente de insumos para la producción de combustibles ecológicos y contribuir así a disminuir los impactos del cambio climático.